Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un video más para el canal, un video con noticias no tan buenas, y es que nuevos teléfonos se agregan a la lista que ya no recibirán actualizaciones en los dispositivos de Xiaomi. ¿Quieres saber qué teléfonos son? Pues ahora te lo cuento. Así es, chicos, iniciamos un bloque más de Te lo cuento con noticias que estoy seguro que nos interesan a cada uno de nosotros, sobre todo si es que tenemos teléfonos de Xiaomi. Y es que ha sido agregada una lista más a teléfonos que ya no van a seguir desarrollando actualizaciones dentro de Xiaomi. Y es que han desarrollado actualizaciones solamente hasta el 31 de octubre, así que de allí en adelante, desde el 1 de noviembre en adelante, ya no vamos a tener más desarrollo de actualizaciones en estos teléfonos. Te voy a mencionar la lista, y es que el primero que aparece encabezando esta fila de teléfonos que ya no van a recibir actualizaciones es el Redmi Note 9 Pro. Pero tranquilo, no es el Redmi Note 9 Pro que tú tienes, sino que es el Redmi Note 9 Pro versión 5G. Y eso significa que en otros mercados este teléfono es conocido como el Xiaomi Mi 10T Lite. Así que ese es el mismo teléfono, y las actualizaciones para este teléfono han sido canceladas, detenidas, paradas. Ya no vamos a tener actualizaciones. Adiós MIUI 14, adiós Android 13, al menos de manera oficial. Y en la lista le sigue el Redmi Note 9, pero la versión 5G. Y en otros mercados este teléfono también es conocido como el Redmi Note 9T, así que es el mismo teléfono, no más actualizaciones. Y la lista sigue porque también tenemos al Redmi Note 9 4G, conocidos en otros mercados como el Redmi 9T. Sí, el anterior era el Redmi Note 9T y este es el Redmi 9T sin el Note. Y en la lista se suman dos teléfonos más, el Redmi 10X Pro y el Redmi 10X 5G. Dos teléfonos más conocidos globalmente que ya no van a recibir actualizaciones. Pero chicos, tranquilos, el hecho de que no van a recibir actualizaciones no significa que en los próximos días recibas una que otra novedad en tu teléfono, ya que de manera interna se ha desarrollado algún tipo de actualización hasta el 31 de octubre. Pero no es que el 31 de octubre terminaron de implementar algunas actualizaciones y ya le llegó a todo mundo, sino que esas actualizaciones que se han desarrollado hasta el 31 de octubre van a ir implementándose paulatinamente. Eso significa que quizás a mediados de noviembre puedas recibir algún tipo de actualización, pero que se desarrolló hasta el 31 de octubre. Así que por ahí que recibes una que otra actualización, pero ya no más, ¿sí? Quizás la última actualización que recibas será la que se quede, y esperemos que sea una actualización o alguna novedad bastante estable, sin errores, sin bugs, porque ya sabemos a qué nos tiene acostumbrado Xiaomi. Luego en la lista siguen teléfonos no muy conocidos en mercados globales, sino que son más desarrollados para mercados asiáticos, mercados chino, y los nombres de esos teléfonos son los siguientes: el Redmi K30S Ultra y también el Redmi K30 sin S Ultra. ¿Sí? Así que estos dos teléfonos, el Redmi K30S Ultra y el Redmi K30 Ultra, también están en la lista de que adiós, finito, no más actualizaciones, solamente las que se desarrollaron hasta el último día de octubre. Luego en adelante ya no van a desarrollar actualizaciones, pero sí recibirán algunos teléfonos paulatinamente las actualizaciones que ya han sido desarrolladas antemano. También tenemos en la lista teléfonos de gama alta. Bueno, el Redmi K30, ya sea la versión S o la versión normal, son teléfonos de gama alta, son teléfonos dedicados al juego. Pero también hay teléfonos como el Xiaomi Mi 10T, que es un teléfono entero de gama media, gama alta, que ya no va a recibir actualización. Así que el Xiaomi Mi 10T y el Xiaomi Mi 10T Pro también se quedan sin actualización, también se quedan sin soporte, también se quedan sin desarrollo dentro de la Xiaomi. Y eso significa que si tú tienes uno de esos teléfonos, chao. Y el último en la lista es el Xiaomi Mi 10 Ultra, un teléfono bastante poderoso, un teléfono que se lanzó solamente en China, que tenía, creo, una versión especial, pero no llegó a mercados globales. Este teléfono también hasta ahí nada más dio su tiempo de vida de actualizaciones, de novedades. Se quedará sin MIUI 14 y sin Android 13. Tú cuéntame, ¿alguno de los que he mencionado lo tienes? Estos son los teléfonos que han sido agregados a este grupo de dispositivos que ya no van a recibir actualizaciones, que se quedaron sin recibir las novedades de Xiaomi. Al menos vas a tener dos opciones para poder recibir las novedades de Xiaomi. Número uno, poder rootear tu teléfono y poner una ROM customizable, una ROM que sea modificada. Y número dos, tendrías que cambiar de teléfono. Yo creo que la opción a tomar puede ser la uno, pero de todas maneras puedes seguir con tu teléfono sin novedades, sin actualizaciones, pero vas a tener un teléfono que te funciona bien, ya que los mencionados en la lista no son teléfonos de gama baja, sino que son teléfonos de gama media y algunos teléfonos también de gama alta. Y déjame aquí en los comentarios si te gusta videos así con noticias. Te voy a estar respondiendo muy rápido, ¿sí?
Si te das cuenta, en todos los videos estoy respondiendo a cada uno de ustedes. Y si te gustó este video, recuerda darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo. No olvides de seguirme en Instagram, que ahí estoy subiendo reels a diario con trucos que estoy seguro que te van a interesar. Nos vemos, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.